podemos decir que la microelectrónica es un área que abarca el diseño y la fabricación de los circuitos integrados, o comúnmente llamamos los chips. Los chips nosotros son la parte fundamental de cualquier equipo electrónico, sea celulares, computadoras, cámaras de video, de fotos. Todo está basado en chips que permiten condensar muchos circuitos en un área muy, muy pequeña y con muy poco consumo. Eso hace que la evolución de los chips hace que la batería cada vez dure más o que tengamos mejores prestaciones en nuestro celular sin cambiar la batería, con el mismo consumo. Fundamentalmente, en Argentina lo que tenemos posibilidad es el diseño de chips. La fabricación sigue estando principalmente centralizada en algunos países, pero el área de diseño está mucho más abierta y desde ahí donde participa y tiene mucha posibilidad de participar Córdoba y Argentina. La parte de diseño involucra un montón de pasos en los cuales hacen falta todos los conocimientos de la carrera de ingeniería electrónica. Se aplican absolutamente todos los conocimientos, las áreas analógicas, las áreas digitales, lo que uno aprende de lo que es un transistor, hasta lo que uno aprende de lo que es un microprocesador o lo que es una red de datos. Todos esos conocimientos se aplican, incluido un montón de software, se aplican para condensarse en un nuevo chip. Cada chip funciona fundamentalmente en la parte digital, conmutando pequeñas llaves. Entonces esas pequeñas llaves se conmutan, se cambian de estado a muy alta velocidad, un clock, lo que llamamos un reloj de muy alta frecuencia, y eso permite que las señales procesen los datos. Entonces esas pequeñas llaves es lo que va evolucionando. Cada 2 años el tamaño de esa llave se achica prácticamente a la mitad. Las oportunidades de los congresos son importantes porque permiten a uno mostrar a los estudiantes, mostrar sus trabajos, mostrar de qué se trata lo que están trabajando, mostrar los avances que hay en el país de las diferentes áreas de microelectrónica. Y eso hace que se promocione y que más chicos nuevos se entusiasmen.